Hoy sí, señoras y señores, vamos a disfrutar de este encuentro deportivo de San Pablo ahí enfrentándose al equipo de las Cuevitas. Ahí ya están con todo dentro de la cancha de fútbol estos muchachos con ese potencial que les caracteriza. Por supuesto, ahí San Pablo luciendo el uniforme color morado y las Cuevitas con el uniforme color negro. Ahí se viene una falta y que le favorece al integrante de a los muchachos de las Cuevitas. Bueno, así nosotros seguimos disfrutando de este tercer encuentro deportivo con un marcador de 0-0. Ahí podemos ver, vamos a ver si hace un... ¡Que salga la verde y dejalo que salga! Bueno, hoy podemos presenciar una gran controversia entre los equipos. Vamos a ver qué solucionan. ¿Qué está pasando, señoras y señores? Pues se ha parado el fútbol. ¿Por qué, compañera? Así es, compañera. La verdad, no. Se están relajando ahí los muchachos. El árbitro ha dicho no más, yo me salgo, ahí lo podemos observar relajadito. Y también relajadito los muchachos de San Pablo y las Cuevitas, así que se va a tomar una decisión qué árbitro va a entrar. Qué pasada la que acaba de pasar, que sí, el árbitro allá, sí. Nelo toma esa batuta. Claro que sí, Yanelo ya anda con ganas de él arbitriar este encuentro deportivo. Está diciendo que no. Pues a ver qué pasa, nosotros estamos acá al pendiente, a ver qué pasará en este encuentro deportivo. Se descartó el árbitro en este momento y el fútbol ha parado. Presenciar que se ha detenido este encuentro deportivo de las Cuevitas versus San Pablo, así que creo que los muchachos están viendo quién va a buscar de árbitro. Yo cuando lo vi que te iba atrapando la grasa para arriba, dije, sí, ¿será que Santos Argueta va a tomar ese pito? No se sabe ahorita. Así que usted vaya reportando si ahorita no hay fútbol, señoras y señores, ya que no hay arbitraje.
Ya van unos cinco minutos más o menos de espera, así que no se sabe si van a continuar o se va a detener este encuentro deportivo. Lo que se comenta es que el árbitro ya no quiere, exactamente, no quiso seguir. El árbitro se ve bien concentradito, acomodado allá. También ahí los que les colaboran ahí. Bueno, pues todavía no se decide nada, compañera gente. Ahí vemos que han abandonado el terreno de juego. En la expectativa, compañera. Así es, está en abandono el terreno de juego en este momento. Bueno, ahí ya está. Así que estamos en espera de si se continuará. Están decepcionados estos muchachos ahí. Ahí están opinando. Y dice, aquí no pasa nada porque yo voy a arbitrar. Así dijo él. Y ahí Santos Argueta está dando su, está midiendo el tiempo, ya que él se encargó de arbitrar este encuentro deportivo, ya que ahí ya, así que ya va a iniciar ahí imponiendo ese respeto antes de empezar. Así que estamos a punto de finalizar esta transmisión totalmente en vivo. No se vaya a perder las mejores imágenes a través del canal de YouTube Culturec.a. Exactamente, que gane el mejor, lo dice Edwin. Y así es. Comunicarse con Don Elías Sánchez, que nosotros transmitimos con el mayor de los gustos. Si quiere formar parte de los patrocinadores y comunicarse con Don Elías, y nosotros con el mayor de los gustos transmitimos, Kenzie, este encuentro deportivo. Así es, compañera, y se ve bastante sumamente bueno, así que no hay que perder ese encuentro deportivo. Y si hayamos patrocinadores, pues estará transmitiendo totalmente en vivo. Y para el próximo domingo necesitamos patrocinadores, Kenzie. Así es, para el próximo domingo necesitamos. Y el árbitro tomando sombra, pero bien activo. Ahí no deja pasar ni una. Desenvolviéndose en el fútbol. Ahí se viene San Pablo. Bueno, el balón sale afuera. Qué grande Messi. Señoras y señores, acaba de tener las cuevitas. Ahí el saque de meta por parte de las cuevitas, directito al pecho, baja el número 6. Por la banda derecha, las cuevitas ahí, manda ese esférico. Si me confunden. Se viene el equipo del Morazán versus Jaguares para el próximo domingo. La Ceiba contra el Barrio Nuevo, Las Brisas versus Las Palmas y La Laguna versus Las Chorches. Se viene un partidazo para el día domingo, equipazos, Kenzie. Así que si usted quiere patrocinar, nosotros estamos ahí totalmente disponibles. Los detalles totalmente en vivo hasta la intimidad de sus hogares. Bueno, ahí se viene San Pablo, hace ese disparo y gracias, Frank James, aquí estamos.
Y ahí se viene una falta que le favorece ahí a las Cuevitas. Y así da por finalizado el primer tiempo con un marcador de 0-0. Bueno, así da inicio este encuentro deportivo entre las Cuevitas y San Pablo, ahí con un marcador de 0-0. Claro que sí, ya va a dar inicio este segundo tiempo de este encuentro deportivo, ahí la San Pablo enfrentándose a las Cuevitas. Mi gente, ahí comentarles que estamos con un 0-0. Vamos a ver qué resultado nos dan estos muchachos en este segundo tiempo, así que estamos con ansias. Y así inicia este... Mucho en adelante, amigo, mucho. Bien. Está bien, está bien. Vamos, vamos, vamos a la media, vamos a la media, vamos.
Bueno, pues está a punto de finalizar el segundo tiempo y esto está 0-0. Vamos con 0-0, así que están recios estos muchachos. Bueno, ahí se viene un tiro libre, ahí favoreciéndole al equipo de San Pablo. Ahí los reclamos al árbitro, pero ya se dio esa falta. Y es así que Las Cuevitas está peligrando porque se viene una falta que le favorece al equipo de San Pablo. No va a desaprovechar esta excelente oportunidad. Y están a punto de realizar esta falta sumamente peligrosa. Ahí observamos a la barrera de Las Cuevitas, hace el disparo y arriba de la portería. Cuevitas ahí buscando a su compañero, saca rápidamente San Pablo, ahí el balón, mandan hacia el centro, recupera Las Cuevitas. ¡Está perdido, Santo! ¡Está perdido! ¡Está perdido!
se da por finalizado este encuentro deportivo de las Cuevitas y San Pablo con un 0-0, que es... Así es, compañera, así que así ha finalizado este encuentro deportivo con un marcador de 0-0.